Y en Uruguay veamos cómo distintos sectores políticos, distintos actores políticos inician ya, luego de las elecciones, un proceso de diálogo, consensuar justamente opiniones y temas, cuidando la institucionalidad. Contundente triunfo electoral de la izquierda, se abre la incógnita acerca de cómo será el futuro relacionamiento entre el oficialismo y la oposición. Mientras tanto, la ciudadanía reclama escéptica por acuerdos en temas sensibles. Los partidos de derecha como que son muy oportunistas, defienden a una clase en particular, a un sector de la sociedad, entonces como que no les interesa mucho colaborar con la izquierda uruguaya. Por más que sean posturas diferentes, por los que temas importantes, seguridad y todo eso, convendría, sí, pero sería difícil, pero ojalá que sí, por todo. Más que nada creo que dialogar entre ellos para poder tener la voz de todos los votantes y bueno, y cumplir con lo que dijeron, me parece, ¿no? Candidatos de ambos lados manifestaron su voluntad de iniciar un camino de diálogo y cooperación que aísla a las posiciones más regresivas de la derecha que hoy pide confrontación. Es que sea cual sea el resultado, ir a rumbo a acuerdos y los acuerdos puntuales, no acuerdos de esas comisiones multitudinarias que quedan muy lindas en las fotos y en las cámaras, pero cuando termina, ¿qué se hizo? Ello implica diálogo y acuerdos entre todos los sectores y en todos los ámbitos de la sociedad sobre los temas vertebrales de la agenda del país. Analistas coinciden en que estos acuerdos hacia políticas de Estado serán posibles si se evitan los enunciados generales y se enfocan en temas puntuales, fundamentalmente aquellos reclamados por la ciudadanía a lo largo de la campaña. En lo que tiene que ver con el tema de la educación, que es uno de los principales temas de campaña y es uno de los principales temas de preocupación por parte de la ciudadanía uruguaya en cuanto a fortalecer el papel del sistema político, del Ministerio de Educación y Cultura. Tras anteriores elecciones generales, se han ensayado distintos formatos de procesos de coparticipación entre oficialismo y oposición que invariablemente terminaron por fracasar. En base a eso, hoy reina el escepticismo y la cautela. Mauricio de los Santos, Telesur, Montevideo, Uruguay.